Hoy martes 29 de agosto les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En un hecho sicarial fue asesinado a bala en la plaza principal del municipio de La Paz, César Augusto Pacheco, más conocido como El Parce. La víctima alcanzó a ser trasladada con vida a la clínica Santa Isabel de Valledupar, donde falleció horas más tarde. En un trágico accidente de tránsito registrado la mañana de este martes en carreteras del municipio de Curumaní Cesar, dos personas perdieron la vida. Una de las víctimas de este accidente es Carlos Manuel Chiquillo Brochero. El exfutbolista jugó en Atlético Cesar y en la actualidad trabajaba en una empresa privada a conectar a jugadores nuevos con equipos del interior del país. Entre tanto, la otra víctima fue identificada como Yesid Arnaldo Daza. Javier Eduardo Molina Martínez, ultimado a bala la noche de este lunes en el barrio El Carmen de Valledupar, tenía anotaciones judiciales por el delito de tráfico o porte de estupefacientes. Según las autoridades, la víctima se encontraba en un puesto de venta cuando un sujeto se acercó a comprar un cigarrillo y le disparó. Instalar 20.000 paneles solares es uno de los planteamientos de Camilo Quirós, candidato a la alcaldía de Valledupar. La intención entonces es que muchos hogares, 20.000 hogares, 20.000 casas en los próximos 4 años en Valledupar puedan acceder a sistemas de paneles solares con el apoyo, con el acompañamiento de la alcaldía, ojalá de la gobernación y del Ministerio de Minas en el gobierno nacional, que ya abrió una línea de financiación para apoyar este tipo de proyectos. Docentes en el Cesar y Valledupar se unirán al paro que se realizará mañana 30 de agosto a nivel nacional. Una de las causas de la manifestación es en contra del proyecto de ley que busca limitar sus derechos a las movilizaciones. La vulneración al derecho a la salud digna del magisterio y su familia a través de los incumplimientos, barreras de acceso, inoportunidad del servicio, retrasos, negaciones de medicamento y desconocimiento por parte de los operadores de los pliegos de condiciones contratados. En la vereda Monte Carmelo de la finca La Esperanza, jurisdicción del municipio de Astrea Cesar, un hombre identificado como Eduber García Batista, de 34 años, le puso fin a su vida. Se complica la situación judicial del cantante vallenato Luis Razolano tras atacar con arma blanca a su manager Juan Sebastián Daza Ovalle en un apartamento al norte de Barranquilla. El joven podría ser procesado por el delito de lesiones personales y tentativa de homicidio. Aquí se captura a un individuo de 20 años de edad que se identificó como Jesús Acosta luego de que al interior de una residencia de ese sector había sucedido una riña con uno de sus acompañantes. Al parecer, esta riña se genera por motivos pasionales. Es algo muy terrible para su carrera artística. El pelado iba muy bien. Yo digo que iba muy bien porque tiene su talento, tiene su forma de ser, es un muchacho simpático que todo eso vende. Y Juancho Daza, el manager, un pelado inquieto, amiguísimo de Joaquín David, compañerito, son socios. Con una masiva asistencia se realizó en el corregimiento Loma de Calenturas la apertura de la sede política de Jesús Ortiz, candidato a la alcaldía del Paso Cesar. Para representar sus sueños, sus voces y sus esperanzas. ¡Vamos para adelante con Dios de la mano siempre! Los pueblos vellanos están felices y agradecidos por el nuevo estadio de fútbol, proyecto deportivo construido por el gobierno municipal. Bien, bien, excelente. Bien, sabroso. Aquí agradecido con la alcaldía. Gracias al señor alcalde Danilo Luque Barón por este hermoso estadio. A tiros fue ultimado Emilio Navarro en la vereda La María, zona rural del municipio de Río de Oro Cesar. De acuerdo a la información que han dado a conocer habitantes del sector, la víctima fue abordada por sujetos armados, quienes sin mediar palabras le dispararon.
La Asociación Nacional de Campesinos respaldaron las propuestas de Fabián Martínez, candidato a la alcaldía de Becerril. Creo que es el candidato idóneo para representar a los campesinos en la alcaldía. Excelente, eso es lo que nosotros necesitamos aquí de Becerril. Estamos abandonados por los gobiernos anteriores y queremos un representante que nos lleve el campo en adelante. ¿Qué propone Fabián Martínez en su plan de gobierno? Industrialización del campo. Que estos productos no se vendan a bajo precio aquí, sino que puedan salir a los mercados nacionales e internacionales y a ustedes les puedan llegar los recursos. Un accidente de tránsito entre un camión y un vehículo particular registrado la mañana de este martes en la vía que conecta el municipio de Codazzi con el corregimiento de Casacará Cesar dejó varias personas heridas. Trabajar para combatir las acciones delictivas. En el departamento, en especial en el centro y sur del Cesar, donde hay gerencias de grupos al margen de la ley, es una de las propuestas de Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar. Desde el centro y hacia el sur, el tema de la seguridad es un tema de voz alta, igual que está sucediendo en la ciudad de Valledupar y en sus corregimientos. Y sentimos que esta gran oportunidad de escuchar a la gente nos dará a nosotros la gran oportunidad de construir una agenda construida y concertada con el ciudadano de a pie en el departamento del Cesar. Mario, en busca del tesoro, junto a Luli Pampín, la cosplay número uno de Sudamérica. El show infantil Mario Bros. En busca del tesoro estará en Valledupar este 3 de septiembre en el Coliseo Abierto Julio César Monsalvo. Vamos a encontrar una gran producción nacional e internacional donde se estará presentando los personajes de Madagascar como el Rey León, los pingüinos de Madagascar, la cebra. Vamos a estar trayendo también a Mario, a Luigi, Bowser y una gran invitada especial para todas las niñas y los niños como lo es nuestra cosplay número uno, Luli Pampín, en una gran adaptación teatral para que las personas que quieran disfrutar de sus discos, los niños que quieran disfrutar de todos los temas de Luli, lo pueden hacer el domingo 3 de septiembre en nuestra única función a las 5 de la tarde. Trabajar por la unión del gremio de periodistas es uno de los retos del presidente electo del Círculo de Periodistas de Valledupar, Rafael Escalona. La meta primordial que tengo en el CPB es la unidad del gremio. Vamos a trabajar porque este gremio tenga un sentido de pertenencia, porque la misma gremiación tenga en cuenta a cada uno de los integrantes de ella. En ese sentido, una vez logremos eso, vamos a trabajar también por la academia, vamos a prepararnos, vamos a buscar celebración de convenios que permitan que cada uno de los integrantes de esta gremiación tenga la opción de acreditar un título, si no lo tiene, y en el caso que lo tenga, de acreditar un posgrado.